Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Outdoor. El día de hoy vamos a conversar con un profesor de educación física de 34 años, ganador en alguna oportunidad del Endurance Challenge, me refiero a los 160 kilómetros, me refiero al señor Enzo Ferrari. ¿Cómo estás, Enzo? Eduardo, muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá. ¿Estás bronceadito? Llegando de Venezuela anoche, todo bien. ¿Todo Unos bien? entrenamientos, unas playitas por allá, así que ¿Se rico. puede correr con esas temperaturas? Sí, se sufre, ¿Se sufre? se deshidrata, pero se puede. Eso, decía, profesor de educación física, 34 años. ¿Tú no vivías normalmente en Santiago? ¿Tú eres del sur, Yo entiendo? soy del sur, sí, bueno, nací en Puerto Montt. Ah, en Puerto Montt. Nací en Puerto Montt y de ahí viví unos años de infancia en Concepción, luego en Temuco. Temuco hice gran parte de mi infancia entre la última parte, la básica y la media y la U. Ah, ya, o sea, ahí todo lo que es la educación le Casi hiciste. fue todo en ¿Ahí estudiaste Temuco. educación física? O En la UFRO, sí, en la Temuco. UFRO, la frontera. Qué buena. Sí, nada, bien, lindos recuerdos de Temuco. Se extraña, de hecho, un poco. ¿En ese tiempo llovía en Temuco? Siempre, ¿Siempre ha llovido? ¿O todavía todavía llueve? llueve. Es que como ya falta agua en todos lados. No, pero en Temuco no. No, yo creo que igual hay escasez de agua, pero sigue lloviendo harto. No, Temuco no le falla. ¿No le falla? Oye, ¿y decidiste de entrar a educación física después del colegio por alguna razón especial? ¿Tenías algún interés en el colegio? ¿Practicáis deportes? ¿Qué? Mira, la verdad, no era mi primera preferencia. No sé si todavía será así con preferencia. Ahora quizá va a cambiar todo, no Ahí me sé. pillaste, no tengo Pero en esos idea. años, unos bonitos años atrás, mi educación física era, no me acuerdo si mi segunda o mi tercera preferencia. Y siempre me gustó el área biológica. Y los deportes, claramente. Pero no me había dado cuenta que me gustaban tanto los deportes. ¿Cachai? Pero en sí, en el colegio, participé en una educación científico-humanista, donde te obligan a tomar una decisión entre física, química, biología. Entonces yo me fui por biología, me gustaba mucho el área, me iba bien. Me iba muy bien en biología y obviamente como todo amante de la biología, el gran objetivo es estudiar algo relacionado al área de la salud o del Claro. cuerpo humano. Y un gran objetivo mío era estudiar medicina. Medicina. ¿Alguna vez pensé en eso? ¿Querés ser médico? Sí, alguna vez lo pensé. De hecho, si me lo planteé ahora, que soy muy feliz en lo que hago, pero si me lo planteé ahora como una segunda carrera, lo pensaría, como que Pero dime, me motivaría. ¿qué tipo de médico sería? Deportivo, claramente. Ah, médico Sí, deportivo. sí, 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 sí. Atendería deportista. Sí, Esa era claro. como la Como una B. segunda carrera para mí sería bacán. Mi primera carrera siempre va a ser la que tengo, porque es la que me hace muy feliz. Pero para darle un toque, un plus, sería algo interesante, un buen desafío. Y en la vivencia de la educación física, ¿te encontraste con compañeras y compañeros que venían también con diferentes Eso fue lo más objetivos? lindo de todo. Bueno. Como no quedé en medicina, obviamente, porque en biología era lo único que me iba bien, y en educación física, en lo demás no. Entonces no tenía buen puntaje, qué sé yo, bueno, corrió un poco la cosa y en educación física entré súper bien. Pero no entraste picado. No, para nada, Ah, para ya. nada, era el sueño inalcanzable. Yo sabía cuando postulé que la cosa ya no iba No, por ese ya, lado. perfecto. Y educación física iba sí o sí, entonces. Y al entrar, claro, te das cuenta que hay 30 o 40 individuos iguales que tú, con las mismas ganas, la misma ímpetu, la misma energía que le gustan los deportes, con los mismos sueños quizás. Y ahí caché que dije, puta, sí, pues este es mi lugar, pues acá era donde yo ¿Te tenía que estar. encontraste? Sí. Sí. Y básicamente en ese ambiente universitario la cosa era, no era puro fútbol, me imagino, porque había, me imagino, bastante interés y gente que ya los tenía un poquito más claros. Sí, generalmente el estudiante de educación física, y hasta el día de hoy, porque he compartido bastante con los chicos, más que nada de la UFRO de allá. Ajá. Ahora, quién fue mi compañera o quiénes fueron mis compañeras, compañeros ahora hacen algunas clases, son profesores allá en Temuco, entonces he podido compartir con los que están ahora estudiando. Y la cosa sigue siendo bien parecida, ¿eh? Como que muchos entran porque les gusta mucho jugar a la pelota. Y de ahí van especializándose y se van olvidando un poco del fútbol y aprendiendo otras cosas. Es como común de la realidad del chileno que entra a estudiar educación física que es porque eres muy bueno para un deporte
O porque querías ser futbolista y quizá no fuiste. No fuiste. Pero muchos entran por vocación, que quede claro eso. Pero pasa mucho que también. Y ahí tú tienes que ir tomando también nuevas decisiones. Joven y este estudiante de educación física podría llegar a pensar, yo voy a ser el profe de educación de educación física de la escuela, liceo, colegio, etcétera. O también puedo tomar otros caminos. ¿Cómo se fue conformando esa decisión? ¿Cómo te empezaste tú a diseñar? ¿Sabéis qué? Yo vine a tomar esa decisión cuando ya estaba casi terminando. Caché que la educación formal, tal cual como a mí, como yo la había vivido toda mi vida, no era lo mío, no me gustaba, no me gusta los planes y programas del Ministerio de Educación. Hay muchas cosas que en realidad, casi todo, no me gusta cómo funciona. Y no voy a trabajar en algo o en colegios o bajo un sistema que no me gusta. Lo pensé bastante, lo viví en mis prácticas, en mis primeros 2 años de recién egresado. Intenté meterme al sistema, intenté ver cómo funcionaba. Entré, estuve en un colegio, por aquí, por allá, y paralelo también hacía clases en gimnasio. Y no hay caso, no puedo, no comparto el... Para mí todo es movimiento, para mí todo es... las asignaturas de un colegio se pueden enseñar en base al movimiento. Tú puedes enseñarle a sumar a un niño corriendo, jugando, haciendo actividades lúdicas en movimiento. Puedes enseñarle a leer, puedes enseñarle a todo en movimiento. Entonces, para mí la educación física debería ser transversal en el sistema de educación. ¿Cachai? Debería estar aplicada en todas las asignaturas. Podríais sumar 1 hora de actividad física en cada asignatura. Imagínate, los niños estarían haciendo actividad física 5 horas al día. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Jugar de alguna manera? Si no vaya a ir a clase con camisa y corbata, ¿para qué? ¿Vais a usar camisa y corbata a los 14 primeros años de tu vida en el colegio y después los 45 siguientes hasta que te vayas a jubilar vas a usar toda tu vida camisa y corbata? No puede No. ser, pues viejo. No puede ser. Y ¿Cachai? tu estructura mental decía, oye, esto se puede aprender jugando de alguna manera, ¿no es cierto? Teniendo actividad física, mejora la salud, ¿no es cierto? Los hábitos. Y sí, un montón de cosas. Y no encajáis en eso. No, nunca. No. Tampoco tuve la oportunidad de hacerlo notar, de hablar con algún. La vez que intenté acercarme a un director a conversar o que lo planteé en una sala de profesores, en estas mesas de conversación, mi intervención duró 3 minutos y hasta ahí llegó. Eso fue. No, y ahí el No. secretario notó conflictivo. No. Claro, algo así. Entonces dije, bueno, chao, no estoy para esto. Voy a buscar mi camino a enseñar actividad física desde fuera. ¿Y cuál fue? ¿Cómo partió eso? ¿Qué significa desde fuera? Desde fuera es de un método no formal, digámoslo. No dentro del establecimiento educacional, sino Perfecto. afuera. Y en tercer año de la U tuve un ramo que con el profesor Jaime Siguetti, que le mando saludos, un gran profe, recreación y campamento en la universidad. Un semestre entero donde nos preparan, te enseñan todo para lo básico, nociones básicas, cómo enfrentarte a un campamento, qué enseñar en un campamento, porque no es que tú tengas que vivir un campamento, es que tú tienes que aprender a enseñar qué hacer en un campamento, cómo enseñarle a un niño a acampar. Qué choro. Entonces, y obviamente me encantó el ramo, terminaba con una salida a acampar de toda la generación, con las mochilas, con caminata, con... Te entusiasmó eso. Me encantó, bu, me encantó. Diría un amigo español, flipé en colores. Así que... En colores. Así que, nada, bu. Por ahí me fui, me empecé a dedicar al enseñar a vida al aire libre o actividad física en el medio natural. Luego después lo combiné con un poquito de una especialización que tomé de administración deportiva. Ahí mismo en la UFRO antes de terminar de estudiar. Y en base a eso ya dije, ya, con esto, venía trabajando en los gimnasios como personal trainer. Dije, bueno, soy entrenador, me gusta la naturaleza, tengo algo de administración, nociones de administración, puedo hacer algo por mi cuenta, O vos. sea, como que tenía forma de pyme esto. Claro, por ahí va. Una cosa así. Por ahí va. Puedo hacer algo por mi cuenta y resultó que después de un añito, casi 2 años de haberme titulado, me fui de Chile.
Postulé a una visa en Nueva Zelanda, viví por allá, aprendí mucho, empecé a correr más. ¿Te encontraste con esas oportunidades que dan como, bueno, países como Nueva Zelanda, Australia? La Working Holiday. Ya, perfecto. Está ahí como en la edad, está ahí justo. Tenía, se podía hasta, no sé, los 30 años. Yo tenía 22 años, 23 años. ¿Dijiste? No, dije, chao, este es el momento, vamos a ir a buscar un poco de vida. Porque ya venía tratando de entrenar fuerte trail. Ya había conocido el deporte. ¿Ya estaba el trail ahí metido? Sí. En la U yo fui compañero del Luis Patagón Soto. Ah, perfecto. Y con él conocimos las carreras de aventura. Te hablo de estos mismos años, tercer año de la U, cuando empezamos a meternos en el área de la naturaleza, conocimos las carreras de aventura. Y éramos compañeros, desde el día uno que fuimos amigos. Mira. Y empezamos a entrenar, nos íbamos de noche al cerro. Nadie nos pescaba, éramos los que andaban embarrados, porque éramos los únicos que practicaban. Habían otro par de amigos más, el Seba, la Karina, que nos acompañaban, pero nosotros dos éramos como los que nos habíamos embalado más. Y se hacían de noche eso. Claro, y entrenábamos para nada, ¿cachai? O sea, porque en realidad no teníamos plata como para viajar a una carrera de aventura con toda la logística que eso involucra. De repente sí, pituteábamos, íbamos a apoyar algún equipo, ya empezábamos a ser conocidos de a poquito. Pero nada, pues era nos daba risa. Siempre fuimos como medio competitivos entre uno y el otro. Entonces nos íbamos a entrenar y nos exigíamos y nos matábamos entrenando y para nada. ¿Cachai? Era la ciencia, al final era matarse entrenando y pasarlo bien entrenando entre los dos para nada, para algún día llegar a correr aventura. Y bueno, y por ahí ya empezamos a competir al año siguiente, logramos juntar un poco de lucas que nos aportó la universidad. ¿Eran como un equipo UFRO? Éramos como el equipo UFRO, algo así. Y nos empezó a ir bien, pues, ¿cachai? Ahí corrimos como 2 o 3 años aventuras juntos. Luego yo me cambié, entre comillas, al trail para correr solo, para hacer otras cosas. Y el Patagón siguió en aventura. Se consiguió otro banner porque ahí se corre de dupla o más. Pero sí. Siempre hemos estado en contacto. Y ahí me fui al trail. Esto te hablo que yo tenía 20 años, 21 años. Ahí corrían unos ilustres en ese tiempo. Sí, pues, yo competía contra Jaime Hume. Pues. Él ya estaba consagrado, por ejemplo, me acuerdo. The North Face Running Club. Iban a correr a Conguillío. Había una carrera por allá que me quedaba cerca, entonces era más barato para mí ir. ¿Cachai? Pues si no tenía lucas, pues, estaba estudiando. No, es verdad. Es una realidad. Sí, pues. Y porque venir a Santiago eran contadas las veces al año que uno podía y era para la carrera o para el evento, pues. ¿Cachai? Que era en esos años la ultramaratón de los Andes. Entonces, el resto de las carreras del año era o había algo cerca por ahí o alguna carrera de calle o el resto entrenar nomás. Sí, pues, todas se hacían en la zona centro, ¿verdad? Sí, pues. Y me acuerdo que iba todo el North Face Running Club de esos años a competir con Guillillo y yo ahí emocionado porque iba a correr contra, no sé, por los mejores de Chile en esos años. Era bien bonito, era bien entretenido. Y los miraba para arriba, pues son tremendo club. Decía yo, algún día voy a llegar. ¿Lo pensaba? Sí, algún día voy a tener algo así. Claro, si era al final a lo que me quería dedicar. Ah, y bueno. Y ahí saliste. ¿En qué año viajaste? ¿Cuántos años estuviste en Nueva Zelanda? El 2012 me fui. Y ya. Volví el 2014. ¿Y hablando inglés? Hablando inglés. Con un plus ahí. No, yo no sabía entrenar trail. Y allá conocí a un muy buen amigo que era entrenador y que él corre muy bien. Uno de los top de Nueva Zelanda. Entonces, con él aprendí a entrenar. Me sacaba la cresta entrenando. Pero aprendí. Aprendí a entrenar y aprendí a cómo ser entrenador. ¿Cachai? Porque uno puede tener la teoría, pero la práctica es otra cosa. Y en Nueva Zelanda competí bastante, corrí buenas carreras, me fue harto bien en algunas. Corrí una en Australia muy importante, que era la North Face 100 en esos años. Ahora es la Ultra Trail Australia. Y me metí 12 en la general. Que para esos años, a mí no me conocía a nadie. Yo conocía a los pocos chilenos con los que había corrido acá, pero en el trail en sí era nada, po. ¿Y tú cómo te ganas la vida allá? Trabajé en un gimnasio. ¿Sí? Primero trabajé en la Contru cuando llegué, porque no hablaba inglés. ¿Qué hacía ahí? Lo que nadie quería hacer. Eso lo hacía yo.
A ver. Acarrear sacos de cemento, escombros, demoliciones, limpieza. Esa era tu pega. Respirando fibra de vidrio ahí. Sí, pues las pegas que nadie quiere hacer. Esa era mi pega. Lavé loza igual un tiempo. Hasta que aprendí inglés. Y cuando aprendí inglés ya las cosas cambiaron. Más fácil. Y postula y a pega. Postulé al gimnasio que fue en el que trabajé más de un año. Haciendo spinning primero. Porque yo venía haciendo spinning desde que estaba estudiando en la U. Haciendo clases de spinning, luego ya como personal trainer. Y ahí fue bacán porque ya se pagaba bien. Entonces no tenía que matarme trabajando 9, 10 horas diarias. Trabajaba 5, 6 y ya podía entrenar. Podía entrenar. Claro. Y cuando ya podía entrenar, la luz volvió. Las cosas cambiaron. Y ahí empecé a ir para arriba corriendo. Entonces fue una etapa linda vivir fuera. Aprendí claro. mucho. Aparte ya después cuando volví hablando inglés, como tú decías. Que ayuda mucho. Para todo. Te abre todas las puertas de todos lados, ¿cachai? Entonces, ya después no te da miedo viajar. Puta, voy a ir a Italia, voy a ir a Francia a correr el Mont Blanc porque tengo ganas, pero puta, no hablo el idioma, ¿cachai? No importa, habla inglés. Pues. Sí. Listo. La media ya, ¿eh? Para todo. Es importantísimo que un atleta que quiera salir a correr afuera aprenda inglés. Que busque la forma de aprender inglés. Porque así también te abre las puertas para gestionarte a ti como atleta. Claro, uno mismo. ¿Cachai? Por lo mismo, porque tenés más peso, tenés más atributos, tenés más respaldo. Para poder decir, puta viejo, mira, yo, Don North Face, yo voy a ir a tal parte, le muestro la marca, me tomo fotos, pa, me desenvuelvo, me voy aquí, me voy allá, pa, todo esto pa, en inglés. Raja. Defendí. Yo te pago. Perfecto. ¿Cachai? Pero acá los cabros, ¿qué quieren? Puta, no, que gané dos carreritas y quiero que me auspicie cualquier cosa. No, pues viejo, tenés que trabajarte. Hay una gestión ahí. Tenés que trabajarte. Hay que trabajarse. Hay que ser su propio manager de alguna manera. Eso. Tener su propio gerente ahí que lo... Pulirse, hablar bien. ¿Cachai? Si nadie dice que seáis bonito, no tenéis para qué ser bonito, pero habla bien. Claro. Púlete. Ten respaldo. ¿Cachai? Y me preocupé de eso. Y... Volví, ahí cuando volví busqué trabajo en lo que saliera porque había que reinsertarse al mercado chileno. Y ahí me ayudó el Renzo Santoro. El Renzo. Ahí me ayudó el Renzo, me Hombre dio trabajo. Hombre de Carrera Aventura. Él sí, nos conocíamos de muchos años. Y él tiene la tienda Outsoul. Sí. Y me dio trabajo ahí con él, un par de meses. Y de a poquito yo empecé a tener alumnos de trail. ¿Has pasado harto históricos por esa tienda? Sí, 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 sí. Y una vez que empezaron a salir mis alumnos, yo me puse un límite. Hablé con Renzo y le dije, no me acuerdo cuántos eran, pero le dije, Renzo, yo cuando cumpla, no sé, tenga 20 alumnos, dejo de trabajar contigo, que te agradezco mucho la oportunidad, y me voy solo. Yo ya sabía lo que quería, ¿cachai? De hecho, llegué a Chile sabiendo que ya quería eso, armar un club, tener algo, tener mi gente... Porque a la vez eso me da mucho tiempo para poder entrenar o para entrenar con ellos. Claro. Y me da una remuneración. ¿Cómo se llamaba ese club? Cuando lo armé se llamaba FTT, Ferrari Trail Team. ¡Qué bueno! Sí, tengo varios históricos que hoy día están en el Trail Academy. Yeah. Que empezaron ahí, o que quisieron, que confiaron en mí y empezaron a entrenar conmigo ahí. Así se llama. Y ahí dejé a Renzo y ya me dediqué solo y bueno. ¿Dónde entrenaban? ¿Cuál era su Entrenábamos base? En Parque Araucano, los cerros, y yo les mandaba las planificaciones por correo electrónico para el resto de los días. Ya tenía como la gestión hecha, ¿cuál era el programa? Más o menos. Y así empezó la cosa. Empezó a funcionar. Y ahí, bueno, paralelo empecé a hacer algunas clases con el Running Club, el North Face. Estaba la Marlene todavía, estaba Sifu. De hecho, la Marlene se estaba yendo cuando yo entré, por eso entré a agarrar algunas clases. Y el profe Sifu ahí firme. Siempre el profe Sifu, un gran valor para el team el profe Sifu. Sabe mucho. Y así pues estaba en eso, ¿cachai? Con lo mío propio y algunas clasecitas del North Face. Y resultó que bueno, al final tuve una reunión con North Face. También paralelo a esto como atleta, ese año, el 2014, cuando volví, salí segundo en los 80. Entonces, North Face se interesó en mí, en auspiciarme. Y ahí Canuto me hizo la jugada.
Me recomendó, qué sé yo, ellos me evaluaron en esa carrera, me fue bien y... De hecho, el ojo del Canuto. Por ahí entré. Que con Canuto nos conocíamos de antes también, de las carreras de aventura. Sí, ahí había mucha... Sí, aparecieron todos. Es que en la vida uno nunca sabe qué cosa te lleva a la otra, entonces al final uno tiene que ir a todas nomás, ¿cachai? No, es que me niego a esto, no sacáis nada, si al final no vais a perder nada de tiempo, te vayas a desgastar físicamente quizás, intelectualmente, pero no sabéis qué retribución te puede traer a futuro. Exacto. Y hay que darle nomás, pues hay que ir, sí, nomás. Hay que dejaste ser... una buena impresión y eso es muy importante. Sí, sí. Hay que ser positivo y darle nomás. Pues entonces Canuto me hizo la jugada y me evaluaron, me tenía que ir bien en la Endurance, ¿cachai? No me hubiesen dado los pisos si me retiro o si salgo, no sé, para atrás. O sea, me fue bien, salí segundo y comenzamos. Empezamos a trabajar ahí con North Face del 2014. Entonces todo esto, las clasecitas que ya tenía con el Trail Academy, Atleta North Face, mis alumnos particulares ya me dan cierto respaldo como para decir ya, me dedico al trail 100%. ¿Te gustaba ya el trail definitivamente? Sí, sí, sí. Sí, no, de antes de irme... A ver. No. Antes de irme a Nueva Zelanda todavía no había tomado la decisión. Sí sabía que lo mío era la naturaleza, pero no había tomado la decisión. Pero ya después de la vuelta del 2014, ese mismo año, a fin de año, a principio del 2015, corrí la misión en Argentina, que eso eran 160 kilómetros. Corrí con un equipo de unos amigos de Temuco que estaban participando para la Four Deserts, para la de los cuatro desiertos. Entonces una de ellas era, una clasificatoria era la misión. Se les había caído un corredor, me invitaron. Y ya, pues, pasé 56 horas corriendo con ellos en la montaña. 56. Entonces dije, si esto no me desagradó, es porque me gusta mucho. Claro. Y ahí, entre el 2014 y 2015, yo tomé la decisión de dedicarme 100% al trail. En todo. Todo. Puse todas las gallinas, todos los huevos dentro del canasto. Pero los resultados han sido buenos, o sea, yo lo comentaba al principio, o sea, tuviste un desempeño increíble, una lucha heavy para poder ganar esos 160 kilómetros en Honduras, y no solo eso, empezaste después a viajar más, llegaron más apoyos, sí. Me imagino que tuviste que dejar de lado ese club inicial porque ya la responsabilidad empezó. Lo fusioné con North Face. Le llevaste una cantidad de gente importante también. Sí, claro, de hecho, justo esos años North Face entró como en bajón, y yo tenía a mis alumnos sólidos, así que llegué a un acuerdo y dije, ya va. Bueno. Todo junto. Y se han ido renovando año a año. Uno los ve ahí animando y hay caras nuevas y han inventado cosas re entretenidas. Sí, o sea, salieron un poco del entrenamiento y ir a la carrera. Han hecho cosas como club también. Exacto. Limpieza, campamentos propios. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ha sido bonito. Teníamos que darle la vuelta y buscar la forma de cómo tirar el club para arriba. Al final somos el club que representa una marca muy importante y queremos ser el club más potente de Chile. Eso es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Moviéndonos, ¿no? Pues haciendo cosas. En movimiento, como querías tú al principio. Todo siempre es en movimiento. Sí. El cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Y tiene que ser así. Qué bueno. ¿Cachai? Y a fondo nomás, pues, con pasión. ¿Cachai? Quizá las ganancias monetarias no son muchas, pero algún día va a llegar. Y por este ciclo tiene que ser con pasión, tiene que ser a fondo, tiene que ser que la gente nos mire y diga, mierda, estos cabros, no he visto un club más bacán que este. ¿Para quién está hecho el Trail Academy? Para todos, para todo el mundo. ¿Todos los niveles? Todos los niveles, todos los niveles. Tenemos cuatro profes. Tenemos un montón de clases a la semana. Tenemos planificaciones individualizadas al correo electrónico. Eventos, participación en actividades de sociales. Bueno. Tenemos todo lo que se te ocurra. De fuera de Santiago le han dicho, oye, venga a hacer una vuelta por acá. Sí, ¿le ha salido a usted la inquietud? ¿Cómo? Sí, pero todavía no estamos tan firmes en Santiago como para poder salir. Pues yo recuerdo alguna vez una iniciativa, así como que había un en Viña. En Viña. Que creo que el Valencia, Cristian, estuvo ahí. Sí, fue cuando yo estaba entrando. Pero no pasó nada al final, lo mismo, porque obviamente no es algo que te va a dar las lucas fijas a fin de mes, como para poder subsistir sin hacer nada más.
¿Cachai? Entonces se dedican tiempo a otras cosas y el club de running o de trail es lo secundario o quizás lo terciario. Y no, pues acá uno tienes que dedicarle tiempo, tenés que dedicarle el 100. Aunque no te dé, va a dar, tiene que dar, ¿cachai? Con pasión nomás. Claro. Llegaste en una época, fusionaste, creaste tu propio club, te fusionaste, pero también coincidió y ustedes fueron parte de esta explosión del trail running, en donde ustedes venían de las carreras de aventura y empezaron a hacer muchos clubes, las carreras empezaron a proliferar mucho. Los cupos empezaron a crecer, se empezó a correr por todo Chile. ¿Cómo ves tú ese proceso que tú eres parte de también importante eso? Muy lindo, me gusta mucho que el trail haya explotado, que esté explotando. Acá en Chile tiene para mucho más. O sea, todavía no explota en el mundo. Es un nicho muy pequeño todavía. Imagínate cuando se anuncie que el trail va a ser parte de los Juegos Olímpicos. Que está ya hay alguna... entes por ahí que andan diciendo que en un par de años ya la cosa va a ser. Es un personaje, entre comillas, medio importante de la farándula del trail. Entonces, quizá puede pasar, no chileno, pues de afuera. Una explosión. Puede pasar que de aquí a, no sé, dos ciclos más de Juego Olímpico estemos adentro. Imagínate lo que va a pasar ahí. Cambia las cosas. Cambia todo. Ya van varios mundiales y... Ahí han habido mundiales muy buenos, otros ahí nomás. Pero bueno, está la intención, se está trabajando. Hay gente que está maquinando la cosa atrás y que tarde o temprano va a resultar con lo mismo que te digo. Con pasión, al final resulta. Y esa misma pasión la ocupaste, te pusiste a disposición de una selección nacional. Sí, sí. A ver, vi pasar uno o dos mundiales o procesos de sudamericano, no me acuerdo. Y yo dije, no, pues acá tenemos que ir, pues si nosotros tenemos equipo, tenemos cabros buenos corriendo. Yo en esos momentos, en esos años, no atravesaba bien físicamente y no me iba a postular. Traté de correr un par de selectivos, pero no iba a quedar ni por dónde, porque hay cabros muy buenos, muy rápidos, para las distancias que se están haciendo. Tenemos equipo. Y no nos podíamos quedar fuera. Entonces, hinché un poco. Bueno, paralelo hubo harto movimiento también de mucha gente que quería que Chile tuviera selección, que quería que Chile participara. Por vueltas de la vida conocí a Juan Luis, al presidente, o no sé si será actual presidente de la federación. Para mí todavía sigue siendo, no tengo idea. Presidente de la federación y me llamó a entrevista, me dijo, pucha, mira, queremos hacer esto, que nos puede ayudar. Yo feliz. Y empezamos a trabajar, empezamos a armar los procesos. En realidad no es tanta la pega que hay que hacer acá porque todavía no tenemos nada. Entonces se externalizó por acá, se sacó puntaje acá, se armó la selección. Y mi pega en sí era acompañar a los chicos en los viajes, estar atento de las cosas o preparar el viaje antes. Porque todo viene desde afuera, viene todo en inglés. Entonces partamos, o se aplican los conocimientos adquiridos. Se planea todo en inglés, se lee los formularios, se reservan los hoteles, toda la parte logística que alguna vez yo había preparado en mi estudio. Entonces fue lindo aplicar esos conocimientos y poder ayudar y ser parte de la selección al final, que ha conseguido bastante buen resultado afuera. Y ocupaste todo ese conocimiento para gestionar como gerente técnico y también te da la posibilidad de entender cómo las federaciones locales se comunican con el proceso de lo que son, claro, las federaciones internacionales, que no es claro, una orgánica tan sencilla de entender. No, y es súper protocolar y no se mueve un peso sin que esté facturado y aquí y allá. Entonces, chuta, son detalles que hay que tener súper presente, hay que estar súper respaldado siempre, no se te puede pasar. Imagínate, vamos a toda la selección a comer en un restaurante y no pido la boleta. Tengo que pagarlo yo, porque soy la cara visible. De hecho, me pasó un par de veces. Y tuve que responder nomás, pues. ¿Cachai? Boleta ahí. Ping. Sí, pues. Y hay veces que no, que se me olvidó pedir la boleta aquí y allá. O habían cosas, no sé, pues. Ponte que después de la carrera, fuimos todos a comer y a alguien se le ocurrió pedir una cerveza. Y no se puede comprar alcohol con fondos públicos. Entonces, y la boleta me le hicieron con la cerveza incluida. Pensé que tuve que pagar la boleta. Y me pasó, no con eso, pero me pasó así varias cosas, ¿cachai? Son detalles. Detalles que cuando estáis trabajando gratis, vale. Qué
Exacto. Que, se me había olvidado esa parte. Que todo sí, esto es gratis. Sí, sí, es tiempo, son habilidades, todo es por amor a la selección nacional, ¿no? Y te toca hacer esa parte del proceso que, como tú bien lo dices, es llevar, presentar, acreditar la selección, que los deportistas estén concentrados. Ser el papi al final. Claro, y de repente yo me acuerdo claramente que los armaste de valor muchas veces y una vez, no me acuerdo en qué proceso fue, no sé si fue un sudamericano, creo que fue un sudamericano, que estaban en el hotel, colocaron un mantel blanco, una bandera chilena e hicieron un live. Pero eso no fue idea mía. Ah, ya. Yeah. Fue, no me acuerdo de quién, de los chicos. Creo que fue en el Mundial en España, en Valencia. Creo que fue allá. Y de ahí, a puro corazón, nació esto de comunicarse con el resto. Es que tiene que ser, pues. Tiene que... Somos los primeros, ¿cachai? Los pioneros de un deporte en el cual podríamos ser campeones del mundo. Porque tenemos la montaña ahí. Entonces, tenemos que enseñar. Bueno, a mí me gusta mucho enseñar, por eso estudié lo que estudié. Tenemos que enseñar, tenemos que preparar a las generaciones que vienen de abajo. Quizá ahora hemos tenido lugares, no sé, de la mitad, a ver, del segundo tercio para atrás. ¿Cachai? Siempre hay un primer tercio adelante o un grupo adelante de los top del mundo, uh-huh, que, de los cuales estamos súper lejos. Pero la hemos peleado, pues los chiquillos se la han jugado y hemos tratado de llegar lo más adelante posible. Y eso hay que entregárselo a los chicos que vienen atrás. Hay que decirles que, oye, ir a correr allá no es fácil, pues viejo. Tenéis que entrenar. Mira, imagínate cuánto entrena Juanito para meterse 20 del mundo, y tú lo ves entrenar y se saca la cresta entrenando y le alcanza para el 20 del mundo nomás. Claro. Tenéis que entrenar mucho más, tenéis que entrenar el doble, o buscar otra forma, o hacer algo más, o irte de acá. Pero ver la forma de cómo lo vamos a hacer para meter un top 10, o cómo lo vamos a hacer para meter un top 5. Y eso, la única forma de expresarlo es hablando nomás, pues, es exteriorizándolo. Los mundiales... Tiendo a pensar que son el objetivo, porque de alguna manera se ha avanzado rápido, velozmente en lo que es el concierto sudamericano. Buenos resultados. Lamentablemente, los fondos públicos se defienden con resultados. Entonces, si tú quieres que te aprueben el proyecto para el otro año, para poder comprar 10 pasajes para Europa, te tiene que ir bien nomás. No hay premio al esfuerzo, no hay... La intención, no, a los fondos públicos o a Juanito Fondos Públicos no le interesa que seamos la primera selección, que no tengamos ni siquiera entrenadores especializados de trail en Chile, ¿cachai? Porque ni siquiera en el mundo hay tantos, uh-huh, porque no existe, o existen cursos de trail, pero no es más de lo que te podría enseñar cualquier entrenador de running que sepa un poquito de montaña, ¿cachai? Porque en teoría no hay mucha teoría de trail. Entonces, no sé, ahí, a ver, los mundiales, los Juegos Olímpicos nos han dado a entender que solo el primero es el que se lleva el mérito. Solo el número uno es el que se lleva el mérito. Y no es tan así, pues, ¿cachai? O sea, el que cruza la meta en el último lugar tiene el mismo mérito que el primer lugar, solo que obtuvo un resultado distinto, ¿no? Y claramente están en un proceso. Yo recuerdo alguna vez que, no sé si fue de tu teléfono, cómo les gritabas cuando iban llegando a ese estadio en una pista de atletismo, y les gritabas, pero te salía, pero del fondo. Sí, no, y me hacía acordar y se me paran los pelos otra vez. Pero una partida de noche, pero increíble. ¡Ah! Y mira, ahí se sentía, pero todo el corazón que le pusieron. Es lindo, es que estar ahí es otra cosa. Ver a tu amigo, no sé, ver a la Carla de Frankie, que yo la entreno, ¿cachai? Que hablo con ella todos los días, qué sé yo, al lado de, no sé, pues la Ragna de Bats, que es la campeona del mundo, en una misma línea de partida, es bonito, pues, ¿cachai? Sí, o sea, bueno, vamos de igual a igual. Da lo mismo que pasó atrás. Ahora, en ese momento, vamos de igual a igual. No, y corazón, emociona, a mil, ¿cachai? Y cosas así, pues, bueno, cosas así que es la razón por la cual he seguido yendo a los procesos y he seguido tratando de aportar lo mejor que sé, ¿cachai? Porque si tú lo miráis desde un punto de vista egoísta mío, yo no gano nada, pues, ¿cachai? Voy, claro, me gano un viaje, pero un viaje... ¿Me lo puedes gestionar? Me lo puedo gestionar, ¿cachai?
Entonces, gano de, no sé, ver a los mejores atletas del mundo competir, gano de sentir que estoy representando mi país, ¿cachai? Pero en sí, como Enzo, es la experiencia nomás. Y en esta nueva década, como si tuviera ahí en tus manos el plan estratégico para poder pensar esto, te dicen, Enzo, ¿cómo haréis los próximos años que vienen, la próxima década, cómo la planearéis con toda la experiencia que tienes? Como para decir, tenemos estas montañas y hay que empezar a darle. Mira, yo desde hace muchos años, desde que estaba estudiando, soy un convencido de que en Chile tenemos que tener deporte estratégico, por región. ¿Cachai? Un chico de, no sé, pues, de la región de los ríos, de los lagos, que le guste el trail, tiene que irse al lugar donde hay más trail, ¿no? ¿Cachai? Y tenemos que tener un centro de alto rendimiento que esté enfocado a eso o que tenga las especialidades de la región. Un chico de la región de los ríos y de los lagos, o un chico de Santiago que le guste el canotaje o los deportes náuticos, tiene que salir de Santiago, tiene que irse a la región de los ríos y de los lagos. Y así, tenemos que hacer movimiento, ¿cachai? Para poder desarrollar el deporte en nuestro país, no solo hablando de trail. O sea, acá cada región tiene sus atributos. Imagínate, hay no sé cuántos estudios que hablan de que los deportistas de origen mapuche tienen una densidad ósea y una capacidad muscular superior al resto de los otros chilenos. Mira. Entonces, y de hecho está comprobado, ellos han sido los mejores halteroferistas, los mejores lanzadores, deportes de fuerza, ¿cachai? Estratégico. Estratégico. ¿Cachai? Puede que no le guste, si no le gusta, no hay nada que hacer. Claro. Pero generalmente cuando tú eres bueno para algo, da la suerte que te gusta. ¿Cachai? Y así, pues, tenemos cabros que son, no sé, cabros sureños que vienen, son descendientes de alemanes, que miden 2 metros y andan haciendo cualquier deporte, en vez de pescarlo, ponerlo a jugar básquetbol. ¿Cachai? No sé, si no le Un gusta nada que hacer, pero si lo... surfista en Santiago no tiene nada que hacer. ¿Cachai? ¿Cachai? Es un plan estratégico. Es un plan estratégico a nivel nacional que tiene que tomar el Ministerio de Educación. O el Ministerio de los Deportes, que no sirve para nada. Y en esa estrategia se empiezan ya empiezan a identificarse los potenciales valores deportivos, pero en el soporte, cuando tú dices no. Vamos sin nada, o sea, no, tampoco hay un soporte kinesiológico, médico, porque también hay profesionales que pudieran ser. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar acá con gente que hace investigaciones al respecto de cómo mejorar. También está el conocimiento como para poder, digamos, Claro, hacer el soporte. sí. Todo, o sea, dime, a una clínica kinésica, sí, a cualquiera, X clínica kinésica no le va a gustar trabajar o que a su clínica vaya el mejor de Chile en canotaje. Claro que le va a gustar, pues. Obvio. Entonces, se pueden hacer convenios y se pueden hacer tratos con los profesionales de las otras áreas para hacer un círculo, para hacer una cosa transversal, que multidisciplinaria es la palabra. Que tenga psicólogo, que tenga kinesiólogo, que tenga de todo, para favorecer al deportista. Y claramente esto, si es que se llega a un convenio, si es que se llega a algún descuento o algo así, tiene que ser subvencionado por el Estado. Si al Claro. final, ¿a deporte cuánta plata se le asigna? Nada, nada. ¿Y cuánta alegría le da a la gente? Todo. ¿Cachai? Entonces, yo creo que está mal planteado Está mal, bueno, todos sabemos que está mal planteado y mal pensado la repartija de la torta en Chile, pero si tú me preguntáis qué hay que hacer para progresar en el deporte o en el trail, desde mi punto de vista es eso. Tal vez más profe que puedan sacar a los alumnos al cerrito también cuando son en edades Especialización, tempranas. más especialización. Profesores de educación física tenemos, no sé, 5, 10 universidades por ciudad que tienen la carrera de educación física. Está colapsado. Trabajo en los colegios hay muy poco en educación física porque todos se van como corderitos a hacer lo mismo que le enseñaron en la universidad, que prepara para el colegio. Para las Entonces, 2 horas de educación física. pero tenemos un 90 y tanto % de obesidad en el país. Entonces, no funciona, vos. Si tú me preguntáis si estoy o no estoy de acuerdo con que hayan sacado la educación física, yo estoy de acuerdo porque no funciona.
¿Cachai? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no funciona, si tenemos un 90% de obesidad en niños. No funciona. Hagamos algo. O sea, si vamos a seguir con lo mismo, está mal. Tal vez funcionaría ese sistema que te querís tú, que la gente aprendiera jugando, moviendo, en movimiento. Algo así debería ser. O sea, saquemos lo malo y pongamos algo bueno. Ahora tenemos que ver qué va a pasar y qué van a... No, no pueden dejar a los niños sin deporte tampoco, sin actividad física, ¿cachai? Pero eso, por ahí va, yo creo, la solución. El niño, si tú le preguntas a un niño qué es lo que quiere hacer, jugar. Jugar. Todo el día quiere jugar. Y de grande también. Todos queremos jugar. Que jueguen. Claro. Y en este orden, Enzo Ferrari, ¿cómo más allá de las competencias, tus desafíos, que has tenido la oportunidad también de estar afuera, no solo por cosas personales, compitiendo? Hay un tema de preparación, de orden, de estilo de vida. ¿Tú tienes algún tipo de dieta en particular que practicas? Algún, ah. ¿Cómo te alimentas tú de un lunes al domingo? Sin competencia. Entrenando. Claro. Cuando viví en Nueva Zelanda, practiqué el vegetarianismo. Lo aprendí de quien fue mi entrenador allá. Lo puse a prueba y me funcionó bastante bien. Entonces, cuando volví a Chile, sí, seguí siendo vegetariano un tiempo, pero la sociedad en Chile es distinta y no me funcionó tan bien. Y volví a comer carne como 2 años. Ahora ya llevo más de un año que volví a ser vegetariano porque las cosas, no sé si te has dado cuenta, pero las cosas están cambiando. O sea, todo ya te da la opción de no carne, ¿cachai? Sí. Existen ya empresas que se dedican a hacer similares a, pero no carne. Y eso fue bacán. Entonces, hace más de un año ya tomé la decisión y volví a ser vegetariano y de hecho en mi casa casi que soy vegano. Y bacán, pues lo he adoptado como un estilo de vida que me acomoda mucho. ¿Ser vegetariano qué implica? ¿Qué se excluye? ¿Qué se saca del...? Todos los animales vivos. Todo lo que alguna vez fue animal vivo, ¿cachai? El vegetariano sí consume huevo, consume leche. Yo trato en mi casa de no comer nada, ni animal, ni sucedáneo del animal. Pero cuando estáis fuera a veces es muy difícil. ¿Cachai? Ya sea por valores o por que no encontráis nada. Pero dentro de lo posible trato de llevar ese tipo de alimentación, trato de... Bueno, yo no salgo, nunca salgo. La Claudia ahí, mi bolola, a veces tiene ganas de salir, yo no salgo. Pero no, ella es bacán y me entiende, pues entonces no hay grandes problemas. El mejor panorama para mí es ver una película... ¿Te acostáis temprano? Me acuesto temprano, me levanto temprano, me gusta levantarme temprano. El fin de semana me levanto más temprano que en la semana. ¿Cachai? ¿Tomas café? Tomo café. El café, hay estudios que dicen que la cafeína hace muy bien para los deportes de endurance. Ah, mira. Sí. ¿Pero así solito? Sí, no lo tomo, no me gustan las bebidas vegetales con café. Así que me lo tomo solo, ya me acostumbré, sin azúcar, rico. ¿El azúcar así está en tu dieta? No. A ver, el azúcar así como para el café, no. Sí, yeah. Si me ponía una torta, puede que me la coma. Entera. Capaz que sí. Soy súper dulcero. Y ahí nada que hacer. No. Igual uno tiene que darle un descanso a la cabeza y un descanso al corazón de vez en cuando. No voy a ser tan cuadrado. Sí. No, un deportista olímpico tiene que ser cuadrado y tiene que ser... yo no soy deportista olímpico. Pero... Este balanceo, ¿lo comparaste cuando volviste a la carne? ¿El desempeño, el performance mejoró? Sí, vos, mira, ¿Cómo fue esa evaluación? El 2015, cuando gané la 260, yo llevaba 3 años de vegetariano. Finito. Y gané la 260. El año pasado salí tercero en la 260 y yo llevaba 1 año de vegetariano. Mira. Cosa colocarlo en una tablita nomás. Sí, pues. Los 2 años que comí, volví a comer carne, me lesioné más de lo que entrené. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Funciona. Pero está ahí. Fue así. Sugestión, placebo, no sé. Pero a mí me funciona. Si al final esta cuestión y la vida en general es hacer cosas que a uno le funcionen. ¿Cachai? Si alguien te dice que la técnica de carrera es esta, viejo, si yo corro así toda la vida, listo. Si me la cambié y ahora me voy a lesionar. Entonces, lo que a ti te funciona es lo que está bien. ¿Tomas cerveza? Sí.
¿Bebías gaseosa? A veces, sí. Pero no, si me ponía, me ofrecí una Coca-Cola, no te voy a decir que no, ¿cachai? O sea, no hay drama. Y me cuido lo suficiente de otras cosas para, claro, estarme restringiendo. La parte de carbohidratos, que en un momento me acuerdo que sobre todo, más en el mundo del ciclismo, diría yo, que como que decían, antes de la competencia, tenían inclusive unas cenas de carbo, y que eran platos grandotes de pasta. ¿Crees que fue un mito eso, tal vez? O, no, o sea, depende de cada uno. Si hay muchos deportistas que necesitan esa carga fuerte de carbohidratos la noche previa o la mañana antes de la competencia. Yo he probado de todo y a mí me funciona comer lo mismo, ¿no? Comer lo mismo. Venir casi que comiendo lo mismo que como normalmente, así, en el mismo orden. No hago grandes diferencias. ¿Tu última comida qué hora es? Normalmente. Una hora antes de acostarme. ¿Y eso es como a las 10 de la noche? Depende, pero cuando es más tarde trato de esperar. Perfecto. ¿Cachai? O generalmente entre las 8 y las 9. Perfecto. ¿Todo está temprano? Sí, a más tardar a las 11 ya estoy guardado. Sí, es que hay que dormir. A mí me gusta. No me gusta dormir. Siento que dormir es para perder tiempo, pero es necesario. Descansar sería. Claro. Pero si no duermo 7, 8 horas, al otro día no entreno bien. Porque no me siento bien. Muchas personas que hemos tenido la oportunidad de conversar, dicen que efectivamente dormir, el descanso es parte fundamental del entrenamiento. Es. Recomposición. Es mucho. Es una parte gigante del entrenamiento. No vais a rendir si no descansáis. ¿Y el otro entrenamiento, el de acá, de la cabeza? ¿Cómo lo...? Ese te lo da... Siempre le digo lo mismo a los chicos que entreno. Es hacer cosas que no quería hacer, pero hacerlas igual. Hacer, ¿cachai?, cosas que no tenías ganas de hacer, pero hacerlas igual. O forzarte a hacer cosas. Eso a mí me ha fortalecido mucho la cabeza. Cualquier cosa como ejercicio. En relación al deporte. Ya, perfecto. ¿Cachai? No sé, me mandaron un ejemplo. Cualquiera. Me mandaron a hacer 30 kilómetros y voy en 25 y ya hice 25, suficiente. No, pupia. Para, mírate, háblate. Tenés que hacer 30. Hagamos los 30. Termina. ¿Cachai? Termina. Cosas así, no sé. Detallitos. Enseñarle a comer en carrera a la gente. ¿Cachai? Yo no como en carrera porque me da náusea. Come en el entrenamiento. Esfuérzate, prográmate, come. ¿Cachai? Ahí todo eso va fortaleciendo la cabeza al final. Lo sacáis como de esa forma de que, claro, dicen que la cabeza es un mecanismo, o sea, la mente es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, tú lo estás llevando a esa zona que le llaman zona, te sacan de esa zona, claro, de confort, ¿no es cierto? Y ahí tu círculo empieza, tu círculo de influencia empieza como a ampliarse, o sea, te haces más fuerte de alguna manera. Te haces más fuerte, sí, sí. Toleráis cosas que no toleraba ya antes. Te descompone o te echa a perder el genio cada vez menos detalles. No sé si has cachado que en carreras de trail cualquier detalle a un corredor casi que lo saca de carrera. No, es que se perdió y se salió de carrera y me fui o me deshidraté, tuve 5 kilómetros sin tomar agua y me deshidraté. Ya, pero también tenés que darle la opción a tu cuerpo a que vuelva, ¿cachai? No podés dejarte llevar por esa, porque al final es una emoción, una externalidad. Es una externalidad que produce una emoción, claro, que te hace un cambio de química en el cerebro y te fuiste. Pero también dentro de ti está la opción y está la fuerza, tenés que trabajarla, como para poder rehacerlo otra vez. ¿Conversáis contigo mismo en ese momento? Sí, sí. Sí, porque una cosa es lo que estáis pensando y otra cosa es lo que estáis escuchando. Y cuando tú te escuchas a ti mismo, es como que te convences. No he hablado solo. Cuando uno habla solo, es como que te estás autoconvenciendo las cosas que estás haciendo. ¿Cachai? Y eso se usa mucho en el trail. Bueno, yo lo uso mucho en el trail. ¿Cachai? Vamos, golpecito, escucharme a mí mismo. Es distinto a pensar. ¿Cómo uno se tiene fe? ¿Cómo uno se la cree? Entrenando. ¿Entrenando la fe? No, entrenando. Y me tengo fe para esta carrera porque, bueno, he entrenado más que la cresta, no me puede ir fe, mal. No puedo tener fe ahí, aquí sentado. Claro, ¿no? El movimiento te da fe.
O sea, esa fe la consigo, esa seguridad. La disciplina. Disciplina. El deportista tiene que ser motivado y disciplinado. No y, basta motivación. No, porque podéis tener todo el ímpetu, todas las ganas, pero tenéis que levantarte y mover el trasero. No. Y cuando no hay motivación, cuando el video de Kilian ya no funciona, tenéis que tener disciplina. ¿Y cuando las cosas no resultan o no están resultando? Tenéis que seguir, ¿no? O buscar el porqué. Si no te resulta porque tu cuerpo no te responde, es porque algo no puede que no esté funcionando bien. Y ahí tenéis que ser inteligente, nomás proactivo, ¿cachai? Pucha, si no tengo ningún dolor y no me siento bien y ya van semanas que no me siento bien, voy al doctor, exámenes de sangre, algo hay, ¿cachai? Ahora, si no hay nada, es de acá. En la cabeza. Tenéis que ir al psicólogo. Claro. Si al final es que ser proactivo, si está todo hecho, si está todo solucionado. El que se ahoga en un vaso de agua es porque está mirando aquí nomás, en la punta de la nariz. ¿Cachai? En esa conversación interna, ¿hay ganado, hay perdido el Enzo bueno, el Enzo malo? ¿Cómo? Ha pasado de todo. Sí, sí. Sí. Hay veces que ya no sacáis nada con pelear contigo mismo, si no quiere nomás la cosa. Tenés que soltar. Sí, sí. Al final no deja de ser algo externo, ¿cachai? O sea, es una carrera, es una actividad, es un evento. No es nada que te va a quitar la vida, no es nada que si no lo haces va a explotar. O sea, es un objetivo que puede variar, que sería lindo conseguirlo, pero si no lo consigo ahora, lo consigo el otro año, ¿cachai? Entonces, generalmente la pelea se gana, pero cuando no se puede ganar, tampoco hay que frustrarse, ¿sí? La frustración al final es inseguridad nomás. Pucha, es que nunca más lo voy a poder hacer. ¿Para qué? ¿Has visto transformaciones en la gente que entrenas? Muchas, muchas. De partida ya de las distancias, que tú ves gente que, ay, que no puedo hacer ni 5 kilómetros y terminan corriendo una ultra. A gente que llega con, no sé, con muchos kilitos de más y terminan súper flacos corriendo un bacán. O gente que solamente buscaba compartir, tener un grupo de gente que le guste la naturaleza quizás y empezar a moverse. De gente que no hacía nada, gente que empezó a ir 2-3 veces a la semana, ya es un logro. Incluso una vez a la semana que consigas que vaya la persona, ya es un avance, po. ¿Cachai? Y durante mi carrera he visto muchas transformaciones. Si vengo trabajando como personal, como entrenador, desde hace más de 10 años. Imagínate, he ayudado a gente a rehabilitar lesiones, a preparar carreras de lo que sea, de bici, de natación, he enseñado a nadar, un montón de cosas. ¿Cachai? Y no solo los físicos se mejoran, ¿no? No, sí. Al final, si mejoráis tu rendimiento o mejoráis por fuera tu estética, mejora todo por dentro. Mejora tu seguridad, mejora tu autoestima. Es tan simple como si ya empezaste a moverte, empezaste a quemar calorías, empezaste a limpiar tus arterias, mejora tu sistema cardiovascular, mejora tu sistema respiratorio, mejora la digestión. Entonces, sí, obviamente, si te mejora todo eso, te vayas a sentir bien, po. ¿Y a ti en ese sentirte bien, qué te hace vibrar positivamente? A mí. O dicho de otra manera, ¿qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? No sé qué es lo que no me gusta. ¿Y qué te gusta? Todo. Buena pregunta, no sé. Pues te la mando por WhatsApp. Bueno, buenísimo. Te lo preguntaba porque en el fondo cuando tú decías... Partí la carrera haciendo buenas planificaciones. Cuando tú planificas tu año, tú me imagino que ahí hay un... Esto es porque me gusta el desafío, esto es porque es deportivo, esto nunca lo he hecho. ¿Cómo tú vas diseñando ese viaje? Porque el viaje también se va planificando. Mi calendario deportivo es en base a objetivos que tengo planeados de siempre. ¿Cachai? Me llevo 5 años tratando de correr UTMB. ¿Eh? 5 años. Inscribiéndote. Cuando tú postulas por tercer año a una distancia, al cuarto año ya te la dan. Uh-huh. Quedas, clasificas.
Bueno, yo tuve la oportunidad hace 2 años, pero no tenía los puntos. Entonces postulé a UTMB, que es la distancia madre de 170, pero no tenía los puntos mínimos que piden, me faltaban 1 o 2 puntos. Así que tuve que correr la TDS, que es la anterior. ¿Cachai? Entonces, y ahora ya llevo 2 años postulando, este año no, otra vez no quedé. Entonces, de los 5 años, he corrido solo una y no la bacán, la segunda. ¿Cachai? Pero... ¿Por qué Mont Blanc? Porque es la carrera que es como el mundial privado. Que si bien es cierto, no van todos los mejores, van muchos mejores. O muchos cabros buenos. Corredores y corredoras buenos. Ambiente increíble. Ambiente maravilloso. Un pueblo que es de montaña, que es un lujo estar ahí en invierno o verano. Se gira en torno al evento. Es rico, pues es bacán. Es como que te sentís en un lugar donde eres bien acogido. ¿Cachai? Ese es uno de mis desafíos, de mis objetivos. Tengo muchos. ¿Cachai? Este año tengo un par de carreras súper bacanes también por ahí. No lo vaya a decir. No, si te puedo adelantar un par. Tengo Patagonia Run ahora, en abril. Argentina. ¿Sí? El 3 de abril. Pero estoy un poco asustado. Porque me esguincé el tobillo en Vulcano en En diciembre. diciembre. Y llevo 2, 3 meses de recuperación y ya estoy corriendo, va más o menos fuerte, pero me molesta aún. Y es claro, es normal. Si son fue un esguince grado 2 con edema óseo. Entonces fue casi fractura. Y mínimo 6 meses la recuperación. Va a llegar justo. Voy a llegar con 4 meses de recuperación, voy a llegar, pero con lo justo. Al filo. Con lo justo. No, no pretendo ganarle a Paul Capel. Pero ahí, bueno, veremos qué pasa. Tengo otra carrera en septiembre que es muy buena. Vamos a ver. Ah, pero usted, ¿se puede decir el nombre? Sí. ¿Cómo se llama? El Ultra Tour Monte Rosa. Ultra del Monte Rosa. Ultra Tour. Tour, tour. Tour de Tour. ¿Dónde queda? En Suiza, pero paso por Italia. El Monte Rosa, entre Suiza y Italia, al lado del Cervino, conocido como el Matterhorn. ¿Cachai? Ah, Que, madre, José, ubico. ya. Estuve corriendo ahí, el año pasado. Y averigüé y había otra carrera. Y claro, son 170 kilómetros la vuelta entera, con 11.000 positivos. Tiene Ah, más del sí. nivel positivo que UTMB. Postulé y quedé, bo. Bueno, por algo De será. picado. Están al lado. Sí, están al lado. Y es una semana después de UTMB. Oye, mencionaste, hablando de carrera de desafíos, mencionaste Patagonia Run, Argentina. ¿Qué, a tu juicio, que aprender de los argentinos en términos de evento deportivo? Porque te he visto muy cerca de ellos. Sí, los argentinos viven más apasionadamente el deporte que nosotros. Si bien es cierto, son más. Sí. De población son más. Por ende y por lógica, también son más los que corren trail. Pero lo viven de otra manera. Ellos se juntan van en grupos, van en equipos, van en patota. Instalan sus carpas, instalan sus cosas. Ellos todos hacen su tercer tiempo. La gran mayoría, como buen argentino, lleva parrilla para tirar carne, ¿cachai? Ellos hacen todo, es un día de competencia. Nosotros los chilenos somos como menos apasionados, no sé. Vamos al evento y nos vamos para la casa. Y me incluyo, yo también soy así. Pero es súper linda la cultura, como lo viven ellos allá. Los clubes de trail de partida, que son 5.000, clubes de running y de trail. Están por todos lados, ellos andan todos juntos, que es un poquito lo que hemos tratado de hacer en el Trail Academy. Yo he aprendido bastante de ellos. Pero el argentino tiene esa pasión que muchas veces los chilenos no tenemos. ¿Y en organización? En organización tienen carreras fuertes, muy fuertes en el año, como es Patagonia Run, por ejemplo, que incluso está metida dentro de las mejores del mundo. Pero a la vez son carreras que ya llevan mucho más historia que las carreras que estamos haciendo en Chile. Entonces los organizadores ya tienen mucha más experiencia. ¿Cachai? Al final en Chile somos súper jóvenes, somos súper novatos en trail. Y los organizadores en Chile igual tenemos carreras bacanas en todo caso. Sí. Muy buena y muy buena organización. Pero aún así siempre están aprendiendo, siempre están sacando ideas de acá, sacando ideas de allá para
porque todo se puede mejorar. En Argentina, los chicos de allá, las grandes organizaciones tienen monopolio. Ellos han sabido mover marcas muy grandes para que los apoyen. Se mueven muy bien, gestionan muy bien. Y quizá ese es el factor clave que le falta a los organizadores chilenos. Yo no organizo carreras, no me voy a meter mucho, pero yo siento que todo va en la gestión, todo va atrás, todo va en cómo tú prepares la bomba antes de que explote. ¿Cachai? En términos de lo que es tu preparación en lo que es indumentaria, muchas personas nos han comentado que han ido aprendiendo, ¿cierto? Pero si cuando tú recibes en el Trail Academy gente de distintos niveles, unos que vienen desde muy antes, pero me imagino que la gente que está entrando, eso, ¿cuáles son las mejores zapatillas? Enzo, uso esta gorra. Enzo, uso esta polera. ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje también? Porque hay que aprender para disfrutar todo este cuento. Bueno, lo rico de entrenar en equipo es que no es solo la opinión del Enzo, es la opinión de todos. Los 40, bueno. ¿Cachai? Entonces, y las ventajas de tener un grupo de WhatsApp es que tú podías hacer una pregunta y vayas a tener 30, 40, 50 respuestas distintas a las cuales poder... de las cuales poder investigar un poquito más, ¿cachai? Si bien es cierto, los profes, Sifu, está el Nelson que nos ayuda bastante, la Dani, no sé si conoce a Esteban García. No. Es nuestro último profe que entró el año pasado, como el segundo semestre, que nos ha ayudado mucho. Corredor de, bueno, él es argentino, llegó a Chile y ha sido corredor de calle toda su vida y lleva un par de carreras de trail, de hecho salió tercero en los 80. En la Endurance. Llegó el Pancho, el Moisés y el Esteban. Estoy recordándome. Uno rucio flaco. Sí. Están unos amigos esperándolo ahí en la llegada, creo. Puede ser, no sé. Puede ser. Yo estaba, ya había apagado la tele. Ya había llegado y... pero bueno, en sí, nosotros como profes tratamos siempre de estar apoyando y recomendando, ¿cachai? O sea... Todos, la gran mayoría nos pregunta de zapatillas, de equipo. Bueno, en el equipo tenemos la suerte que el uniforme lo proporciona la marca North Face, entonces por ropa estamos súper bien. Ropa de calidad, claro. ¿Cachai? Ropa que tenemos de calidad. Siempre la pregunta es por las zapatillas, por la mochila de hidratación, los bastones. ¿Y tu zapatilla cómo es? ¿Cómo es? ¿Se elige por distancia? ¿Tienes muchas? ¿Cómo? Sí, tengo harta, pero bueno, yo uso zapatillas North Face, obviamente. No porque sea la marca que me auspicia, sino porque también, si no me auspiciaran, también me compraría North Face, ¿cachai? Son las zapatillas que yo encuentro que son las mejores para el cerro, están diseñadas para eso. Yo uso la Ampezzo, ¿cachai? No sé si la has visto, es una zapatilla que tiene un poquito más de ¿drop? No de drop, de amortiguación, uh-huh. Digamos de espuma, uh-huh. De goma esta, que es la que amortigua, porque... He pasado por muchas épocas, muchas etapas del minimalismo. Nunca usé la Five Fingers porque no me gusta. Pero usaba zapatillas de otras marcas que no tienen drop, que tienen la suela muy lisa. Y me han acomodado, pero asimismo también han venido lesiones, pinchazos, aquella. Y me di cuenta que corriendo con zapatillas North Face, que con la Ampezzo, que es la que me gusta, he podido meterle bastantes carreras, bastante kilometraje al año a mi cuerpo y ha respondido bien, no me he lesionado, las rodillas han andado bien. Fuera el 15, que fue una situación andaba súper bien. Entonces, y la zapatilla en sí dura mucho. Así que eso también me acomoda bastante. No es, si bien es cierto, yo tengo la suerte de que me pueden dar las zapatillas, no es tan cómodo tampoco tener que estar pidiendo a cada rato zapatillas. Uh-huh. Entonces, mejor, mientras más dura... Un día la Daniela Navarrete nos dijo acá que las zapatillas no se miden en tiempo, se miden en kilómetros. Kilometraje. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hay que saber cuánto se le saca en promedio una zapatilla tuya, cuánto dura en promedio, cuántos kilómetros. Bien tratado o mal tratado, porque si le metís kilómetros de alta montaña o de piedra muy... Sí, claro. Dura menos, pero entre 500, 800 kilómetros, 1000 kilómetros si la he tratado bien. Si la he tratado bien. Sí, y ahí, no sé, pues serán 2 meses, 3 meses. Todo volumen ahí. Que dura la zapatilla. Oye, bueno, eso, el
El recorrido por tu vida es bastante interesante. ¿Qué esperas tú de aquí para adelante, lo que son tus proyectos personales como equipo? ¿Cómo tú Quiero visualizas la siguiente década? correr el mundial de ultra. Mundial de Ultra. Esperemos que haya un mundial de ultra. Hay rumores, ya que va a ser sobre 80, que va a ser el 2021. Podría ser. ¿La distancia te acomoda? ¿Está Sobre bien? 80, o sea, para mí un 100K es ideal. Mi distancia predilecta, la que más me gusta, es un 160, es donde mejor lo paso. ¿En serio? Sí, me encanta el 160. Quedo machacado, maltratado, te demoráis en recuperar, pero son carreras. Este año corro dos, ¿cachai? Y lo demás que tengo entre medio es molido nomás. Pero los 160 es bacán, es una distancia rica. Para mí sería ideal esa distancia en un mundial. Claramente es una distancia que no es popular, o sea, a nivel competitivo, porque todos se pueden anotar e ir a caminar un 160, pero en sí, las selecciones que se pueden armar de cada país, yo creo que debe haber países que ni siquiera tienen un corredor que corra 160. Entonces no es algo muy popular, pero una distancia de 100K es abordable. Que cada país podría sacar un par de representantes. ¿Y a Chile cómo lo ves en el concierto? Si los años que vienen, si hay un proceso relativamente llevado bien. Ahí está, pues depende del proceso. Si ¿Va hay a un depender del proceso proceso? que se lleva bien y que hay alguna cabeza que sepa llevar y que pueda llevar esto en la federación, vamos a andar bien, pues, ¿cachai? Yo tengo bastantes objetivos deportivos todavía por delante. Cada vez en carreras más largas y más difíciles, como que me ha ido gustando mucho más. Porque aparte, como lo que te decía, pues, cuando eres bueno para algo, como que te empieza a gustar. Y yo descubrí que soy bueno para esas distancias. Claro. Entonces, me gustó, pues, y quiero seguir metiéndome ahí. Entonces, a nivel de selección, espero que las cosas que se van haciendo bien de a poquito en poquito se sigan haciendo bien y que haya alguna inyección de lucas por ahí para que se puedan hacer proyectos que están en el tintero ahí, pues como hacer pretemporadas con los seleccionados Ah, qué nacionales bueno. o algún tipo de actividad, de eventos. Los chiquillos seleccionados nacionales están súper a disposición de hacer cosas, ¿cachai? Y si esas cosas les generan algún tipo de ingresos como para poder costear gastos de viaje con mayor razón, ¿cachai? Si bien es cierto, la federación se pone con los gastos de viaje, hay otros gastos, Claro. hay otras cosas, ¿cachai? Hay un Desde sacrificio. comprar el pasaporte, que no es barato, No es barato. hasta los chicos que no tienen auspiciador, zapatillas, ir a representar al país con zapatillas viejas, no es bacán. No, no, es para acá. No, de hecho, no te sentís bien. Entonces. En estos procesos, claro, fundamentalmente también pasa por la madurez que vayan tomando también las personas que lo llevan. Un deportista del trail running, ¿cuándo alcanza a tu juicio la madurez, el peak? ¿Es por edad, es por experiencia? ¿Cómo ordena una edad? A los 40, ¿cuándo? Dije los 40 porque se me Sí, ocurre. sí, sí. A mi gusto y a mi entender es por distancia. Depende de la distancia que tú practiques, Ah, ¿cachai? O perfecto. para la distancia que tú quieras ser bueno. Obviamente un corredor de hasta 35 años, de 30 años promedio, puede llegar a ser muy bueno en distancia de hasta 50 kilómetros, muy rápido, Muy rápido. ¿cachai? Más livianito. Sí, más joven, ¿cachai? Pero de ahí para arriba, 30, 35 en adelante, ya pierdes un poco de velocidad. La puedes trabajar, obviamente. Hay casos, no sé, me acuerdo de Eugenio Galá, el Guasito Galá, que a los 40 años era una máquina en maratón y en carreras de montaña de trail de 50 kilómetros. Hay casos. Pero el común, y me incluyo, he perdido un poco de velocidad y por ende te vais pasando a otras distancias, a otros desafíos. Yo creo que el peak de un corredor de trail es bastante amplio, entre 30 y 40 años. Son los años más fuertes del físico en general y son los años más fuertes de la cabeza. De hecho, mientras más cerca de los 40, más cabezón eres, ¿no? Entrando, o sea, Yo voy ahí, llegando, voy ahí. vaya ahí. Sí, vos.
Y me siento más fuerte de cabeza, siento que... a ver, tengo la convicción, entre comillas, de que correr mi especialidad, lo que quiero que sea mi especialidad, que son carreras de 160, la convicción de que lo puedo hacer en menos de 24 horas, ¿cachai? Y cuando tú ya empezás a tener convicción, empezás a tener certeza de lo que tú podías hacer, el cuerpo al final sigue nomás, cumple lo que tú estás diciendo, ¿cachai? Uh-huh. Y eso al final es fortaleza mental, ¿no? Es terquedad o entrenamiento. Entrenamiento. Y si te empieza a ir bien, te empieza a gustar más. Empieza a gustar más. Buenísimo. Enzo Ferrari, gracias a nuestro amigo de Banana Boat, te queremos agradecer la posibilidad de conversar así un poco de la vida y un poco de tu vida. Te agradezco a ti porque nunca en realidad hasta esta instancia. O sea, bueno, ahora tú la estás dando, pero no la había tenido. Y fue bacán. Fue bacán hablar y contar un poco de lo que hay atrás. No de... Como conversábamos delante, no de algo en particular, claro, sino de la vida. Bueno, y que siga siendo así. Gracias a nuestros amigos de Banana Boat, te hago entrega de este Drive Balance, que muchas, te va a servir mucho. Muchas gracias, Banana Boat. Sabes que me regalaste uno la última vez que vine y se me acabó ahora en el viaje a la playa, así que renovado. ¿Sirvió? Si no hubiera llegado, pero rígido. Y estas creo que las conocen ustedes. Bacán. En el Trail Academy, ¿no? Tenemos... son amigos de la marca. Los chiquillos de Cross. Oye, grande Cross. Bacán, porque están con nosotros, nos apoyan, nos aportan cerveza para nuestros eventos. Tenemos descuento en los Crossbar. Así que... ¿Probaste la cero? ¿La no, Cross cero? No la hecha para corredores. No, para mí no. Hay que probarla. Cross out. ¿Y qué dije? Cero. Perdón, Cross, me equivoqué. Que se llama Cross Out, por eso no la conocí ahí. Out. ¿Sabéis cuál me gusta? La IPA. Perfecto. Es rica. La Cross Out es muy rica, es más amarillita. Yo te digo que es menos dulce. A mí me gustó bastante. Son todas ricas, dale. Son todas ricas, sí. Muchísimas gracias, Enzo. A ti. Amigas, amigos, así terminamos un nuevo capítulo de Full Outdoor. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Recuerda suscribirte para recibir todas nuestras notificaciones, seguirnos en redes sociales @fulloutdoor y si quieres ver más de nuestros contenidos, lo puedes ver aquí y aquí. Aquí y aquí. Suscríbete a nuestro canal. No. Puedes ver aquí y aquí. Me salió con gallito. ¿Te recordamos cómo dije?